Hemos citado a más de 37 escuelas de Villa Mercedes y bueno, la entrega se va a hacer de martes a viernes de 10 a 16 horas. Se va a entregar el DNI y ser acompañados de algún tutor. A medida que ingresan se les toma el DNI y se les dice por qué mesa tienen que ingresar. Cada escuela está dividida por día, así que por eso la entrega es ágil y rápida. Tenemos una mesa destinada donde los chicos les enseñan a armar y hacer ejercicios respecto a los folk. El objetivo general es que los chicos se adentren a lo que es la ciencia y puedan experimentar a través de la observación y la experimentación. ¿Qué te gustaría ver? Las plantas. ¿En qué grado estás? Cuarto. ¿Tus compañeros ya se están armando para poder investigar? Sí. Está muy lindo, sí, es muy lindo, sí. Es un entusiasmo para ellos, ayuda un montón, por lo menos. Ellos se entusiasman más, así. En Ciencias Naturales, una compañera nos enseñó. ¿Qué estuvieron mirando? Primero miramos una hormiga, después encontramos una araña muerta y le cortamos una patita y la pusimos en el microscopio. ¿Más que todo en los insectos te gustaría o algo de plantas también? Sí, los dos. ¿Qué querés agrandar para ver los detalles cómo son? Como las células, cosas así, las cosas que se ven en las plantas, todo eso. ¿Te interesa mucho el tema de ver de qué manera son los microorganismos? Sí, sí, sí me gusta. ¿Es un momento de alegría hoy? Sí. ¿En qué escuela estás, Álvaro? En el San Buenaventura. ¿Cómo te sentís? Feliz. ¿Qué te inclinas más, por las plantas, los animales? ¿Qué te gustaría? Las plantas. ¿Sí? Qué bueno. ¿Alguna en particular? El lirio. ¿Tenés celular para hacerlo? Sí. Muy bueno porque los chicos los ayuda un montón a descubrir, cómo es decir, ese mundo que por ahí no lo saben en muchas cosas y no se ven, no se creen o los chicos los estimula mucho. El apoyo de la tecnología yo creo que es algo que los estimula mucho. Así que creo que todo lo que se puede hacer en pos de la modernidad, de darle la herramienta a los chicos para el conocimiento es muy bienvenido.